La candidata a la Diputación Local por el Distrito 14 de Ciudad Victoria, por el Partido Revolucionario Institucional, Eli Filizola González, en su recorrido de este día comentó sobre las necesidades básicas de la población y que si este 6 de junio era favorecida con el voto de la ciudadanía, al llegar al Congreso propondrá una iniciativa para crear el Fondo de Capitalidad para Victoria. Pues mire, los servicios básicos. Volvemos a. Pues hay que volver a lo importante, como dice Alex. Hay que llegar directo a, la, a, a buscar el presupuesto que quede etiquetado, sobre todo para que no haya movimientos de él, para la construcción de la segunda línea del acueducto, que es lo, lo principal. Y bueno, no dejar atrás la cuestión de la recolección de basura, eh, el activar las áreas verdes, la cuestión de la pavimentación. Eh, yo, estando en el Congreso del Estado, llegaré a buscar el fondo de capitalidad para que ese presupuesto. Esto para Victoria puede incrementar y, y poder etiquetarlo para la cuestión de los de los servicios públicos. También Eli Firisola comentó sobre el gran apoyo que han estado recibiendo por parte de la población con la que se han encontrado en sus caminatas. Diciéndoles que, que esta fórmula crece todos los días, gracias a Dios, es lo que nos encontramos. Ya estamos a más de la mitad de la campaña y muy emocionados de que la gente se sigue sumando a este proyecto, de que me queda muy claro que este 6 de junio la fórmula del PRI va a recuperar victoria de la mano de todos los victorenses. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Canal 10.1, contraste la noticia.